Bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. El martes 4 de diciembre de 1984 a las 6 de la tarde, las señoras Leobaldina Islas, encargada, y Rosa Dueñas, propietaria del Hotel San Francisco, local ubicado a un lado de las oficinas de Dorian's en la calle Primera de la zona norte, estaban platicando dentro de la administración del hotel, cuando repentinamente sintieron un fuerte olor a quemado. Las dos mujeres salieron a la banqueta a investigar y vieron que por abajo de la cortina de fierro de los almacenes Dorian's salía gran cantidad de humo. De inmediato llamaron a los bomberos y a la policía local. Por su parte, y al mismo tiempo, Francisco Javier Orozco, velador de las oficinas, también ya tenía conocimiento de la conflagración, por lo que, así como las señoras del hotel, hizo un llamado de auxilio a los bomberos. Desde ese momento se llevó a cabo una dramática lucha entre los humildes bomberos de Tijuana y unas poderosas llamas de fuego que se veían a kilómetros a la redonda. El incendio se inició en la parte posterior de una bodega ubicada en la calle Primera. En pocos minutos se extendió a otras edificaciones, hasta llegar al local donde se encontraban las oficinas administrativas y bodegas de la ya citada negociación sobre la avenida Mutualismo. Los bomberos tijuanenses tuvieron problemas en su salida y tardaron más de media hora en llegar al lugar del siniestro. Además, tuvieron dificultades por la falta de agua. Las bodegas y oficinas administrativas de Dorian's, ubicadas en la zona norte con el número 1628, tenían pocos años de haber sido inauguradas. En la fecha del incendio, estaban repletas de mercancía que iba a ser vendida en las épocas navideñas. Mientras los minutos pasaban, el fuego se propagaba a casi toda la manzana entre las calles Primera y Coahuila y las avenidas Mutualismo y Miguel F. Martínez. En difíciles circunstancias y arriesgando la vida, los bomberos trataban de penetrar al foco principal del incendio para desde ahí intentar sofocarlo. Al no lograrlo, el director de la Policía Municipal de Tijuana en turno, Gerardo Sosa, se comunicó con autoridades norteamericanas y se logró que varias unidades del Cuerpo de Bomberos de San Diego y Chula Vista llegaran en auxilio de los tijuanenses. Eran personal especializado en labores de rescate comandados por el jefe de bomberos sandieguino, James Flor, quien se hizo acompañar por más de 50 elementos. Al llegar, dichos bomberos tuvieron que romper las puertas metálicas del local con sierras eléctricas. Para las 8 de la noche el incendio ya era incontrolable. A pesar de que el edificio de 4 pisos contaba con cortinas contra incendios, estas no resistieron a la potencia del siniestro. En la calle había miles de curiosos. La policía y el ejército acordonaron la zona. Había 250 uniformados resguardando el orden y cuidando que no hubiera actos de rapiña. A las 12 de la madrugada, se incorporaron 100 policías más. Por su parte, elementos del 5 Batallón de Infantería sacaban a los vecinos de sus casas para protegerlos de un posible incendio en sus viviendas. El dantesco siniestro que causó pánico y lágrimas en familias que tuvieron que ser evacuadas de sus hogares logró producir llamaradas de hasta 50 metros de altura. A la quemazón acudió el presidente municipal de Tijuana en turno, René Treviño, mientras el gobernador del estado estaba al pendiente de lo sucedido desde Mexicali. También se hicieron presentes los dueños de la marca Dorian's, Ángel García y Sergio Gabaldón, además de funcionarios municipales, estatales y federales, así como reporteros, camarógrafos, fotógrafos y trabajadores de Dorian's. En las operaciones de salvamento participaron la Cruz Roja. Ellos auxiliaron a 4 bomberos intoxicados, entre ellos a Ángel Laguna, de 28 años, a quien le cayó una barda encima, fracturándole su brazo derecho. Por otro lado, helicópteros de la base naval de San Diego sobrevolaban la zona para, en caso de operaciones de rescate de emergencia.
14 unidades de bomberos norteamericanas y 4 pipas de 5.000 galones de capacidad combatían la conflagración en coordinación con más de 100 bomberos de Tijuana, 6 máquinas y más de 100 pipas independientes de la ciudad que llevaban agua en apoyo a los apagafuego. Como muchas veces, la falta de hidrantes y agua suficientes en el sitio fue el principal impedimento para que los bomberos detuvieran rápido el fuego. El heroísmo de los bomberos locales que sin equipo adecuado arriesgaban su vida con valentía, dejaba boquiabiertos a los norteamericanos. Lo más fuerte del incendio fue en un periodo de 10 horas. En ese momento y cuando vieron que el fuego había sido controlado, los estadounidenses entre aplausos se retiraron del lugar. De pronto, decenas de ciudadanos voluntarios se sumaron a la causa. Para la 1 de la mañana del 5 de diciembre del 84, las llamas ya habían destruido las bodegas y oficinas administrativas de Dorian's. Se habían devorado un edificio de 4 pisos. Por temor a explosiones, los tanques de gas y redes subterráneas de la zona fueron desconectadas. También personal de la CFE desconectó la luz en toda la área. Por su uso continuo y por tantas horas, la manguera telescópica de la unidad 16 de los bomberos de Tijuana se incendió. Al poco tiempo, el vehículo estalló por sobrecalentamiento. El techo y los muros del recinto, que fueron hechos de concreto sólido, se vinieron abajo ante la acción del fuego infernal. El incendio de los almacenes Dorian's pudo sofocarse hasta las 12 de la tarde del 5 de diciembre, siendo este uno de los siniestros de más duración de la historia de Tijuana. Fueron pérdidas totales por más de 10 millones de dólares. Además, se perdieron documentos de gran valor para la empresa. Los 30.000 metros cuadrados de bodega entre concreto, acero, mercancía, documentos y ventanales se convirtieron en escombros. Solo se podían ver los hierros retorcidos. Durante toda la quemazón, agentes municipales detuvieron como sospechosa de iniciar el incendio a Nancy Galván. La sacaron de un cuarto del Hotel San Francisco. Sin embargo, en las oficinas de la judicial estatal la dejaron libre. También se arrestaron a 20 personas acusadas de robo de tanques de gas y mercancías. A casi 24 horas del poderoso siniestro, aún salía humo del lugar y los bomberos seguían trabajando para evitar que se reavivaran las llamas. Al final, el incendio, hasta ese momento más grande, poderoso y peligroso de la historia de Tijuana, dejó afectados a recintos como la mueblería Mayen, la bonetería Rosas, a la bodega de vino San Marcos, a un depósito de telas, al banco Banamex y a la funeraria Santa Elena. También dejó sin agua el tanque de la colonia Morelos. Por fortuna, el edificio de Dorian's estaba asegurado y el seguro contra incendios pagó a todos los afectados. Respecto a las causas de este suceso, se especularon varias. Una hablaba de un cortocircuito, pero no se comprobó, y otra que se investigó a fondo, teniendo los mismos resultados negativos. Mencionaba que algunas semanas atrás del incendio, algunos trabajadores de Dorian's fueron detenidos y encarcelados al comprobárseles que estaban robando diversos objetos. Debido a eso, se dijo que en forma de venganza, estos habían provocado la conflagración, algo que no pudo ser tampoco comprobado nunca. Al final y después de semanas, la causa del inicio del fuego no pudo ser descubierta. Todo quedó en un misterio. Por su parte, las ruinas por días fueron un gran atractivo turístico. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.